Estudiamos, según muchas personas, que es una opinión que no comparto, para ser alguien en la vida. Yo opino que yo de por sí ya soy alguien en mi vida. Ya puede que no esté alguien en la vida de mis papás, de mis vecinos, pero yo ya soy alguien en mi vida. No tienen que decirme, estudia para ser alguien. Yo ya soy alguien. Hay que estudiar para mejorar nosotros mismos, no para que tengamos un título o nos vean bien. Es decir, que para ser alguien hay que estudiar, me parece que está muy equivocado. Sino que para ser alguien solo debes ser tú mismo. Es una idea un poco utópica en este mundo, pero yo sigo creyendo, yo soy fiel de eso, de que el estudio debe ser para alcanzar la felicidad. Si nos preguntamos para qué estudiar, probablemente nos vengan a la cabeza palabras como escuela, colegio y universidad. Y de seguro, los rostros de algunos niños, adolescentes y jóvenes se pondrán serios, preocupados o temerosos porque asociarán estudio con tareas, obligaciones y hasta imposiciones. Mientras que sus padres dirán satisfechos, así mismo es, estudiar es indispensable para ser alguien y para lograr una profesión rentable y una vida cómoda. Pero la verdad es que estudiar va más allá de esas perspectivas que provienen de una realidad que no necesariamente es como debería ser o como cada uno de nosotros quisiera que fuera. Según el diccionario, estudiar es ejercitar el entendimiento para alcanzar o comprender algo, y se relaciona más con términos como aprender, conocer o descubrir. Lo que pasa es que nuestras sociedades inventaron el sistema educativo con la finalidad de proporcionar a las personas, desde la infancia, una serie de conocimientos debidamente sistematizados en distintas áreas del saber, considerados básicos para la vida adulta. Esta tradición se remonta al inicio de las civilizaciones, cuando compartir experiencias y desarrollar ciertas habilidades eran vitales para sobrevivir. El aprendizaje del idioma, de normas de convivencia, de la cacería o la agricultura, del tejido, la construcción, la preparación de alimentos, entre otros asuntos, se fue complejizando a medida que las sociedades se desarrollaban. Así, pronto las enseñanzas del hogar requirieron ayuda externa y dieron origen a grupos de aprendizaje comunitario. De allí nacerían establecimientos más organizados donde las personas se formaban en distintas áreas como filosofía, política, derecho, religión, artes, ciencias experimentales o incluso la guerra. Del sueño griego de la academia o el liceo, a las escuelas monásticas o a las universidades medievales, de las escuelas de artes y oficios a los centros educativos contemporáneos con mallas curriculares, métodos pedagógicos y titulaciones comunes y aceptadas por gran parte del mundo, han pasado miles de años. Entonces, ¿estudiar para qué? Lo primero es que el estudio no se limita al mundo académico y se aplica a todos los ámbitos de la vida, por lo cual hablamos de un proceso que no se termina nunca. Cada día, al contacto con otras personas, en distintas situaciones y hasta de forma involuntaria, aprendemos algo. Lo segundo es que los sistemas educativos presentan una estructura de saberes cuya aprobación debería garantizar el dominio y la experticia necesarios para un futuro desempeño laboral. Por ello, quien más avanza en el mundo académico, mejor valoración suele tener en el trabajo. Aunque no siempre, porque hay excepciones.
personas que sin culminar su educación formal lograron cumplir sus metas. Pero esto no implica que no hayan estudiado, sino que lo hicieron por cuenta propia y muchas veces dedicándole aún más tiempo. Y hay algo más. Existen muchas maneras de aprender e innumerables campos de estudio aún inexplorados, tanto en las ciencias exactas, naturales y sociales, con su enorme legado tecnológico y técnico, como en las artes o la comprensión de lo etéreo, de esa trascendencia espiritual en la que tanto anhela encontrarse el ser humano a sí mismo y a todo lo existente. Ya lo dijo uno de los mayores revolucionarios de la educación, Paulo Freire, estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. La educación ha pretendido siempre formar un tipo de ser humano, para un tipo determinado de vida, en un tipo determinado de sociedad. Por ello la pregunta, ¿estudiar para qué? Las respuestas pueden ser interminables, pero indudablemente educar es también prepararse para el cambio y esta es una tarea vital de quien educa y a quien se educa. Estudiamos, según muchas personas, que es una opinión que no comparto, para ser alguien en la vida. Ese es un miedo colectivo que parece que tenemos las personas muy arraigado. Pero para mí, como no hay, no, o sea, tú ya eres alguien en la vida, siendo como eres. No necesitas estudiar para eso, pero es lo que te meten en las instituciones. El estudio debe ser para alcanzar la felicidad. Tú ves a millones de personas que se despiertan todos los días teniendo que lo único que les motiva es pagar las facturas, haciendo algo que no les gusta detrás de un escritorio, detrás de una oficina, un sistema de jerarquización de cargos. Y a mí realmente me aterra la idea de eso. Creo que el sistema educativo debería ser un medio para ayudarnos a nosotros como jóvenes a escoger nuestra vocación, para así no llegar a adultos tristes, amargados, trabajando en un cubículo sin saber qué hacer y sintiéndose infelices. Porque no hicieron lo que a ellos les gustaba. Ya hay muchísimos estudiantes que vivimos demasiado estresados por este sistema educativo. El estrés que se genera en el estudiante genera gente infeliz y a la final terminas haciendo que todos estos estudiantes sean un bloque más para un sistema que poco a poco se va a caer. Yo creo que el sistema educativo en el que vivimos y en el que nos desarrollamos la mayoría de personas sí es solamente química, física y matemáticas. Te preparan solo para la teoría, entonces, ¿dónde queda lo que nosotros sentimos? ¿Dónde queda lo que nosotros queremos expresar? En la actualidad yo veo el sistema educativo que te enseña es en lo académico, básicamente. Se supone que los padres y lo demás deberían ocuparse de que, cómo está el niño con su cuerpo, de los valores que tiene, o sea, eso se supone se aprende en la casa. Pero también creo que hay maneras en un colegio como el arte, como la danza, como el teatro, de que también puedan llenar un poco más de esos espacios que puede que en el hogar no se den por algún motivo. En mi colegio nos dan talleres de arte. Yo estoy en serigrafía y yo no sabía que tenía un lado muy, muy, muy llorón, muy sensible. Hasta que me pidieron escribir un texto de lo que yo me identificaba y yo me identifiqué con un ojito que lloraba y era como una cascada. Y yo no sabía que tenía ese lado, es seguir descubriéndonos, no solo en las fórmulas químicas o en que soy X o Y, sino en descubrirnos en eso, en que tengo un lado sensible, en que también tengo sentimientos y que tengo que expresarme. A ver, la educación tradicional, el sistema de educación tradicional de alumno, como se dice la palabra, sin luz, de llenarle del conocimiento, es una concepción bastante, bastante retrógrada, en mi opinión. Es llenarle de lo que tú sabes a alguien. Y eso no es educar, eso es inducir, normar. Acerca del sistema educativo, creo que intentan cuadricularlos mucho y sacar estudiantes en serie que tengan buenas notas y que sean buenos guaguas. Yo opino que el sistema educativo tiene algunas falencias. Me parece que estamos formando más máquinas que humanos.
A lo mejor nos hemos olvidado de que hacer 500 ejercicios de matemáticas a las 4 de la madrugada no es normal, sino que tenemos que ver una educación en la cual nosotros apliquemos las cosas de una manera muchísimo más bacán, de una manera más práctica, ¿no? ¿Qué sé yo, que tú aprendas matemáticas mientras siembras un huerto y a la vez aprendes botánica? Sería un mundo muchísimo más bacán. Bueno, eso es algo que un sistema para mí educativo ideal es algo casi, casi muy irreal en esta época. Como yo estuve en el Pestalozzi, para mí ese colegio, ese sistema educativo que ellos usaban, era casi perfecto, que es como algo, como decirlo, aprendes jugando y divirtiéndote. Es un sistema... un sistema medio especial. Me gustaría mucho que el trato a los niños sea como una educación basándose un poco en el modelo de, no sé, María Montessori y Pestalozzi. Educadores que vieron más allá del simple hecho de formar las materias, ¿no? Una educación más libre, más... que sea autónoma. O sea, el profesor no es nada más que un guía. O sea, es un guía, una persona que tiene conocimientos, que te puede ayudar en el camino. O sea, tú eres el que escoge lo que te gusta, tú haces lo que te gusta. Ese es para mí el modelo educativo realmente el mejor. No es perfecto tampoco. Mi establecimiento educativo ideal sería esto, sería algo que me enseñe a aprender en conjunto, en que no aprendo sola. En un lugar donde yo tenga el espacio para poder expresarme. Que nuestros propios maestros nos empujen a soñar a un lugar en donde no te cierren, donde no te digan tú eres matemática y tú eres química, sino tú puedes ser un artista y tú eres un artista en todas sus partes. También debería enseñarnos, o sea, a lo que nosotros nos va a servir para seguir nuestros sueños, para poder cumplir nuestras metas. Lo que debemos proponer los estudiantes, sobre todo, es que la educación ya no sea vertical, sino que logremos una educación horizontal, en la cual todos seamos participantes activos, que ya no sea de uno u otro lado la verdad absoluta, sino que todo sea un proceso de retroalimentación, en el cual poco a poco vamos aprendiendo y los estudiantes mismos proponemos para aprender, tanto como los profesores nos proponen para aprender. Es como que una especie de mancomunidad en la cual todos aprenden. Creo que debes de estudiar para conocerte primero a ti. Conocer cuáles son tus facultades, tus virtudes, tus defectos, en qué fallas. Y aprender de ese estudio, no solo académico, sino de la vida, ¿no? Aprender con experiencias qué es lo que tú eres, qué es lo que tú quieres ser, qué es lo que tú quieres hacer. Y cómo eso para ti te puede representar una tranquilidad, una felicidad. Levantarte todos los días sabiendo que vas a ir a un lugar que te gusta, hacer lo que te gusta, y que eso es la forma que tú tienes para vivir. No estudiar porque un sistema te lo imponga, sino porque tú es lo que quieres hacer de tu vida y es lo que estás segura que quieres llegar a ser, como porque te gusta. Para eso estudiar. Estudiar para la comunidad. Estudiar para servir, estudiar para compartir, estudiar para no quedarme en mí, para no ser individualista. Estudiar para intentar ayudar a alguien. Ya no puede que no sea una comunidad, sino estudiar para mi familia, para que yo y mi familia seamos algo, seamos parte de algo, podamos construir algo. Estudiar para compartir. Yo creo que estudiar es un medio por el cual yo puedo aprender y ser mejor persona, por el cual yo puedo seguir conociéndome, seguir aprendiendo y entendiendo cuáles son mis gustos, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Porque no me veo haciendo algo con lo cual solamente gane dinero y que quede eso así. Quiero hacer lo que me gusta, quiero ser feliz con eso. ¿Para qué estudiar? Me parece que después de todo esto que hemos conversado, la conclusión de para qué estudiar es quizá para, uno, tomar dos caminos. El de continuar siendo un bloque más dentro de este sistema, o el otro camino, el de ser un cincel que pueda detallar cada uno de esos ladrillos dentro del sistema, y que estos no sean ladrillos, sean piedritas que puedan lanzarse a un lado.